Continuamos este segundo segmento de El Quilombo, transmitido desde la nueva comunidad socialista Guerrera Anasoto en su tercer aniversario. El día de hoy, sábado 11, estamos terminando la semana aniversaria con un concierto donde estuvieron varios compañeros, entre ellos Pedro Hernández, Agua Salada, estuvo el colectivo Araucara, los panas de Gijón Revolución, que vienen de Barinas, otros de acá del estado Lara. Así que bueno, parte de lo que ha sido este sábado, pero en esta oportunidad en el Quilombo conmigo se encuentran dos compañeros, está Wilson y está Julio, que nos van a contar cómo es la experiencia de hacer un consejo comunal en esta nueva comunidad, una comunidad que lucha por el derecho a la vivienda digna, por la transformación del hábitat, por hacer de esta comunidad algo distinto. Y entonces, bueno, ya las otras compañeras estuvieron un poco conversando su experiencia. El tema de la seguridad aquí es una cosa bien importante. Entonces, bueno, pero cuéntanos la experiencia de lo que ha significado participar del Consejo Comunal y por qué esta nueva comunidad decide precisamente ir a elecciones del Consejo Comunal. Julio, cuéntanos un poco esa historia como Consejo Comunal. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Julio Linares, pertenezco acá a la comunidad Guerrera Anasoto del noreste de Barquisimeto. Formo parte de la vocería de Contraloría. La importancia de por qué un consejo comunal aquí en la comunidad, bueno, es porque, como siempre, hemos estado en lucha, pues, y las ganas siempre, nunca las hemos dejado, pues. Ahora buscamos conformar consejos comunales en esta comunidad para tener más que todo la fuerza ya y como que dice, como comunidad y legalizada, para poder empujar todo lo que tenemos pensado, pues. Y así tratar de ir solucionando toda la problemática que siempre nos caracteriza, pues. Antes sin consejo comunal, bueno, nosotros siempre hemos estado activos y siempre nos hemos caracterizado por llevar solucionar la problemática de la comunidad con la autogestión. Hoy en día, bueno, seguimos con la autogestión, pero ahora queremos empujar, pues, y que se sienta desde acá de la Guerrera Anasoto, pues, que como consejo comunal podemos difundirnos y transmitir todos nuestros potenciales que podemos llevar hacia adelante, pues. Muy bien, Wilson, tú eres uno de los compañeros que recientemente forma parte de esta comunidad. ¿Qué significa para ti el tema de ser parte del consejo comunal o participar activamente dentro de una comunidad como esta? Bueno, buenas noches, Marija, mi nombre es Wilson Colina. Yo aquí soy uno de los más nuevos, voy para un año acá. Esto es una comunidad desde que yo llegué al principio, muy bien organizada, como tú has sabido aquí, la seguridad nos compete a nosotros mismos. Ahora formo parte de la parte de la Contraloría, soy un suplente más de la Contraloría. Creo, Julio, que eres el vocero principal, ¿no? Sí, ya. Ok, entonces yo soy uno de los suplentes. Y mire, como parte, fortaleciendo más a lo que dijo mi compañero Julio, nosotros como Consejo Comunal tenemos que ya legalizado, formado concretamente. Hemos trabajado con nuestra gestión, gestionándolo nosotros mismos, lo que es la agua, luz, aguas negras, aguas servidas para la misma comunidad. No tenemos el problema que muchas otras comunidades como nosotros, que están en la misma lucha que nosotros, carecen de varios de esos servicios o prácticamente no tienen ninguno de esos servicios. Tienen que improvisar pozos sépticos en sus comunidades para buscar la solución. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido aquí, bueno, gracias a la organización que hemos tenido y hemos llevado, muy bonita, por cierto, tenemos casi todo, pues. Lo único que nos falta son nuestras casitas. Aunque las tenemos, pues en esta lucha seguimos, por supuesto. Seguimos por la construcción de la vivienda digna, porque no sea solamente cemento y concreto, sino porque se transforme realmente el hábitat.
Julio, cuéntanos un poco. Sabemos que forman parte de un consejo comunal, pero también van más allá de en lo territorial, van más allá de este espacio, forman parte de una comuna. Cuéntanos un poco esa experiencia de trascender un poco el territorio e ir a organizarse con otros consejos comunales. Bueno, por lo menos entre experiencia se busca por lo menos, o sea, como comunidad, pues, integrarse a lo que es, a la comuna, a los comuneros, ya que es para tener mucho mayor fuerza. Somos 28 consejos comunales aquí en la parroquia Santa Rosa, conformados legalmente, desde un inicio, desde que empezó la conformación de la comuna, siempre estuvimos integrados a lo que es las reuniones allá en la sala de batalla, los comuneros, haciéndonos sentir, dando nuestro apoyo a esas otras comunidades, explicándole también nuestra problemática y de por qué estamos acá, y que también tenemos toda la fuerza también como para levantarnos y continuar con la lucha, que es la lucha de la unión de todos, y que en la unión está la fuerza. O sea, como si con consejo comunal tenemos fuerza y tenemos cómo levantarnos. Ahora, como comuna tenemos mucho más fuerza, y es donde podemos llegar a solventar todas aquellas problemáticas en las cuales empezamos a soñar. Pues. Nuestro comandante dijo comuna o nada, porque la visión, el futuro es la comuna. Pues. ¿Qué piensan ustedes? Mira, porque la visión es la comuna, porque entre las comunas hay la palabra lo encierra, comuna de comunidades. Aquí la comuna de los comuneros, somos 28 consejos comunales, como lo dijo mi compañero. Es una comuna que se ha formado, ¿en qué se han formado? Y se han agrupado todas en un beneficio mutuo de mejorar la calidad de vida, calidad de vivienda, espacio, como las misiones que ha sacado nuestro gobierno, Barrio Tricolor, tan Visión Vivienda, tantas otras cosas que nuestro comandante eterno nos dejó. Y aparte, como él lo decía, comuna o nada, él nos está dando el poder al pueblo. Que nosotros mismos nos dirijamos y llevamos el control de lo que es nuestra comuna, la administremos, la fortalezcamos, tengamos espacios recreativos para los niños, para uno mismo. Que la comuna que todos nos sentamos como una comunidad concentrada en una familia. Por eso es que la palabra comuna o nada. Muy bien, está por finalizar este segmento, pero no nos vamos a despedir antes sino que nos digan. Ana Soto tiene, este espacio tiene una consigna que es ocupar es resistir, y guerrera Ana Soto no se rinde. ¿Qué significa para ustedes eso, el no rendirse? Bueno, en mi particular, yo con casi 2 años y 8 meses que tengo acá en la comunidad, primera experiencia que tengo, te digo que por lo menos desde el domingo que llegué aquí, un domingo 15 de junio, desde ese principio, desde ese momento, pues, empezaron, como quien dice, empecé yo a pensar diferente a lo que era una comunidad como tal, porque vi desde lleno, pues, todo lo que nos arropaba acá. De mi punto de vista, yo soy una persona que luchador totalmente, 100%. Me interesó porque es lo mío, pues. Y lo máximo que pueda dar para la comunidad, ahí estoy. Quiero trascender más y que cada momento sigamos por lo menos luchando. Lo más bonito de todo esto es que el esfuerzo que tú hagas se vea en futuro. Hoy por lo menos yo pido y quiero, pues, que de acá la lucha que hemos llevado que salgamos fortalecidos, que aquí nos quedamos, aquí en verdad de corazón lo que pedimos es que
se nos aclaré la cuestión con el decreto de vivir y la titularidad para estas tierras, que nosotros también tenemos derecho a estar aquí. Bien. Wilson, ahí brevemente, pues estamos terminando el segmento. ¿Qué significa para ti el no rendirse en este espacio? No rendirse, seguir siempre luchando por lo que quiere. Y todo lo que queremos aquí es vivir bien, tener una casa digna, cual habitar, terminar de criar a nuestra familia, verlas crecer, y esa es la lucha, no rendirse en esos sueños que uno tiene cada día. Muy bien, así con estas palabras de Wilson terminamos el segundo segmento de El Quilombo, transmitido en este espacio donde se celebra el tercer aniversario de la comunidad socialista guerrera Ana Soto al noreste de Barquisimeto. Así que vamos a identificar al canal, vamos a ver unas promos y ya regresamos con más de El Quilombo, espacio de libertad de los movimientos sociales.